En menos de 30 segundos, esta droga, 50 veces más poderosa que la heroína, tiene un efecto devastador sobre el cuerpo. Se llama fentanilo. La producen cárteles mexicanos y es la más letal que existe en el mundo, sobre todo si se mezcla con heroína. Es un alcaloide sintético del opio, de color beige, con un intenso olor a medicina. De hecho, en Estados Unidos se fabrica y receta legalmente para tratar dolores crónicos y agudos, como el de los pacientes con cáncer. Y también se utiliza como anestesiante en los quirófanos, por lo que su producción es estrictamente controlada desde 1960. Una vez que el fentanilo entra al cuerpo a través de inyecciones, la inhalación, pastillas o parches cutáneos, lo primero que se siente es depresión por unos 5 minutos, después un periodo corto de euforia que culmina con somnolencia y alucinaciones, que pueden extenderse desde 15 minutos hasta una hora. Mientras el efecto dura, disminuye la concentración y la retención de orina, y se presentan náuseas, vómitos y una sensación de calor en el cuerpo. Al terminar el efecto, otra cascada de síntomas invade a quienes la consumen: dolor de cabeza, mareo, aturdimiento, rigidez muscular, resequedad bucal, falta de aire, estreñimiento, urticaria, taquicardia, inapetencia, problemas visuales, sudoración, temblores e hinchazón en la cara. Si hay sobredosis, puede producir coma y un paro respiratorio. Pero eso a los cárteles mexicanos no les importa. Envían fentanilo a las calles de Estados Unidos por su popularidad en ese país y porque genera un gran margen de ganancia, pues es más barato que la heroína. Además, el efecto de fentanilo es más rápido, corto y poderoso, por lo que en casos de sobredosis, los servicios médicos no alcanzan a salvar a los adictos. De un kilo puro de fentanilo se obtienen ya procesado ganancias de más de $1.5 millones, mientras que de un kilo de heroína pura apenas se alcanza los $100,000, según estimaciones de la DEA. La Sierra de Guerrero, donde durante décadas se ha producido goma de opio que luego se transforma en heroína, ahora produce fentanilo, aunque de manera artesanal y en pequeñas cantidades. Sin embargo, informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos aseguran que se produce también en narcolaboratorios de Nayarit y Colima. Y los narcos también lo obtienen de China. En la primavera pasada, agentes aduanales del país asiático incautaron 70 kilos de fentanilo y acetilfentanilo que hallaron en un contenedor de carga con destino a México. Las drogas eran tan potentes que 6 de los agentes se enfermaron después de manipularlo y uno más cayó en coma. Las autoridades mexicanas ya están en alerta. Hace más de un año, la DEA les informó sobre la epidemia de fentanilo en Estados Unidos. Desde el 2010, el fentanilo decomisado en ese país se ha multiplicado por 20. De 640 muestras analizadas en laboratorios, pasaron a 13,000 el año pasado, según la Agencia Antidrogas. Aquí en México solo ha habido 4 episodios relacionados con el fentanilo en los últimos 10 años. El último fue en otoño del año pasado, cuando la Policía Federal aseguró 27 kilos de la droga en una pista de aterrizaje de Sinaloa. En el mismo operativo decomisaron también 19,000 pastillas de fentanilo que habían sido empacadas como si fuera oxicodina. 2 de los detenidos fueron identificados como operadores de alto nivel del cártel de Sinaloa. A medida que aumenta el flujo de la droga, aumentan las muertes. Desde finales del 2013 a finales del 2014, más de 700 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo, sobre todo en California, Massachusetts y New Hampshire, y en ciudades como Chicago, Detroit y Filadelfia. Entre estas víctimas están el cantante Prince, quien falleció en abril pasado, y el actor Philip Seymour Hoffman, que perdió la vida en febrero de 2014. Según los expertos, la tendencia va a la alza. Apenas el lunes pasado, México y Estados Unidos acordaron la creación de un grupo binacional para combatir el tráfico de fentanilo, al considerar que es una responsabilidad compartida.